Sí, puede ser. Era mucho tiempo, lesiones, COVID, muchas cosas me molestan este año y a veces estaba cerca de coger mi ritmo, ser el mejor, pero no consigue el final y ahora me siento muy bien y podemos decir que estoy en el mejor momento. Te preguntan también varios medios si consideras que estás en tu mejor momento o si todavía hay que esperar para ver a un Enes Unal que esté al 100%. Depende en fútbol y como humano y como persona, como futbolista, nunca sabes tus límites y yo siempre intento empujar mis límites hasta final y podemos ver mejor, mucho más mejor. Sí, este año era mucho más adaptar de equipo porque de tema de COVID, de tema de no puedes compartir mucho tiempo con tus amigos, compañeros, pero al final conseguimos eso y sabemos que es un momento muy importante para nosotros. Y así. ¿Y tú personalmente estás feliz en Getafe? Sí, estoy muy feliz. Ahora mismo estoy muy feliz y ojalá vamos a seguir en la liga y vamos a seguir así muchos años. Muy bien. Creo que nadie va a dudar de calidad de Getafe, calidad de ese vestuario. Y al final faltaba esos pequeños detalles, especialmente últimas semanas. Y al final conseguimos ese bloque fuerte y eso era más importante. ¿En eso no confía en la salvación? Sí, 100%. Nunca me duda. Pregunta Onda Madrid si consideras que la salvación se va a conseguir después de la victoria del otro día más fácil o nos va a tocar sufrir hasta el final, viendo el resultado, por ejemplo, de ayer Real Madrid. Cosa es, todo depende de nosotros y en fútbol y en vida el mejor cosa es cuando tema depende de tu cosa y estoy tranquilo, vamos a hacer nuestro trabajo y conseguir. En el que te quiero preguntar una cosa, cuando tú como delantero estás oyendo semana tras semana que llegáis pero que no llega el gol, que no llega el gol, y alguien como tú se reivindica en estas últimas jornadas con ese olfato de gol, ¿es más satisfactorio personalmente? En vida, también en fútbol, si algo era fácil, no podrías disfrutar tanto. Y vida es bonita y fútbol es bonito por eso. Y me disfruto mucho eso. Sacrificio y tristeza y el final. Si sigues trabajando, si sigues fuerte mentalmente, consigues eso. Alegría. Había mucha gente que confiaba en ti, en el club, pero el otro día en el partido alguien pronosticó esos dos goles. Eso te da todavía más fuerza, no por la persona que lo pronostica, pero sí por esa fe que hay en tu olfato goleador, ¿no? Sí, nunca me siento malos ojos en este equipo. En otros equipos me siento, en unos equipos, y aquí no me he sentido, y eso hace mi trabajo más fácil, ¿no? Cada día trabajar, forzar mi nivel, y todo es más fácil, como así. Un gran equipo, Villarreal es un gran equipo, va a jugar a semifinales de Europa League. Tiene mucho nivel, mucha calidad, pero tenemos también un buen equipo y con mucho carácter. Ojalá conseguimos algo. Dos para acabar ya. ¿Consideras que el esfuerzo que van a hacer ellos en Europa League nos pueda beneficiar en este caso a nosotros el domingo o no tiene nada que ver? No pienso, como futbolista, cuando yo juego cada 3 días un partido, me encanta más, me siento mejor. Físicamente puede ser un poco más abajo de tu nivel, pero de sensación sientes mejor, porque cada 3 días hay partido y estás en ritmo. Y no, creo que no va a cambiar nada de Villarreal. Y ya para acabar, quedan pocas jornadas y se está hablando de la posibilidad de la presencia de público en las gradas. ¿Cómo lo valoras tú eso? ¿Y qué opinión tienes? Ojalá, porque como así jugar
ahí triste, ¿no? No, no como normal, no hay misma energía. Cada partido parece como normal y misma, como cada semana juegas mismo partido sin afición, sin sensación. Ojalá pronto.